Hola Magma, lo siento por lo de hace rato, es que queríamos ver si estaba BBX de bueno, me saludas. la guatecito. Buenas tardes mi estimado, espero que disfruto este espectáculo en directo que sirve para entretenerlo copa de vino sombrero de copa.

¿Qué onda, brothers? Bienvenidas, bienvenidas, brositos, brositas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy Pero hoy sí, hoy? Espero es que estén muy bien favorita. y que tengan un gran fin si de semana. Ropa, no, ¿qué fin de semana? Hoy es miércoles. Por cierto, tam? A a este 14. Este 14 es? voy a hacer un boludo de mierda. Este 14 seguramente vaya a estar eh, pendejeando. ¿Cómo están, brothers? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren bueno, increíble, y si no, no, Ana, Tam, Eclipse, muchas gracias por esos 10 bits. Gus, quieras por esos 10 bits, Blossom. Gracias por esos 100 bits. Te dedico un hoyo. Kai, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, brothers? Hoy tenemos un video especial. Hoy vamos a grabar un video, de acuerdo. No es en el directo, de acuerdo, no es en tiempo real. Hoy, brothers, voy a contratar hoy una VTuber para que se haga pasar por mí, para que doble mi voz. Y dirás, Magma, ¿cómo es eso? ¿A poco te la pueden doblar? Y yo, No. No, porque soy una mierda. Pero voy a contratar a una VTuber, amiga mía. Tal vez la conozcan, se llama Raccoon. ¿No? Para que me ayude a hacer un video en el cual va a hablar cada vez que yo hable Así que en este momento deberé estar doblando mi ¿no voz en el pasar video ¿No quieres el 14 conmigo? Asterisco de guiña, asterisco. ¿Contigo? Pues mira, el 14 a mí me dijeron, oiga, no, no sé si han visto Primero que nada, ¿cómo están amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, ¿cómo están? Gracias Blossom por esos otros 100 ¿Cómo están? Antes que nada, yo estoy bien, estoy algo acalorado Este, hace poco grabé un video en el que me cambié de ropa en medio del video Fue un poco raro, espero que ustedes estén bien eh, más o más o menos sí hola qué onda eh, no recibieron este coso no es de hecho no sé si lo puedo decir pero eh, no sabes qué no mejor no lo voy a decir porque creo que no lo han dicho eh, este 14 voy a estar en un evento de acuerdo así que pásense porque este 14 vamos a tener un evento muy muy especial eh, y, y pues tengo muchas ganas de, de que salga no hoy brothers vamos a arrancar porque vamos a grabar un video el día de hoy cómo se llama la canción del inicio Puta, era de ICA, es lo único que sé. Vamos a tener un evento este 14. Magma, para cuándo el Nugget? ¿Sabes qué? Mañana iba a haber capítulo. Pero, ¿sabes qué? Por tu comentario, por tu pregunta, le voy a decir a Fallo que lo cancele. Nada más por eso, le voy a decir que lo cancele. Mañana Fallo iba a hacer un directo especial del Nugget, le voy a decir que lo cancele. Nada más por tu pregunta, a la chingada. No es cierto. Este, del Nugget. Eh, no les puedo decir nada porque. Eh, Hola Magna, ¿cómo estás? No, pobre, está ya todos, todos los días por la escuela. Y nos más te veré los domingos. No te preocupes, Pa. Yo estoy muy feliz de que estés acá. El Nagel, amigo. Mañana hay un video especial. Bueno, un video directo especial. Que está preparando un amigo mío llamado Foya sin sonido. De acuerdo. Lleva mucho tiempo de preparación. Lleva mucho tiempo trabajando en eso. Así que pásense su. Twitch. Lo, van a, lo van a tener mañana. Ayer hubo un Así es. Mañana Fallo va a ser un directo del de especial. Y. Eh, no quiero decir nada, pero actualmente nos encontramos en. Eh, hay algo, ¿ok? Va a haber algo, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen, que banquete van a tener, ¿de acuerdo? No les voy a ejecutar nada, no les quiero decir nada, pero no se preocupen, que banquete van a tener, ¿de acuerdo? Así que no se preocupen por nada. Las cosas están en, en, en preparación. Por fin creo que podemos arrancar a hacer tantas cosas que queríamos. Así que no sé cuándo, no sé cómo, pero van a tener banquete, ¿de acuerdo? Ey, hey, pequeña, no digas eso, eres perfecta. Una sensación imperfecta, que no sé, pero es algo el grotesca. Video más ¿Qué pasó? De toda Latinoamérica junta. De toda Latinoamérica junta. Gracias, Blossom, por eso 100. Justo Blossom. Este. Vamos a hacer un video en el cual. Yo voy a grabar en directo, de acuerdo. Esto va a ser para un video. Mañana sale el capítulo de animación de mostacho. También, amigo, también. Lo vi por ahí, lo vi por ahí, le dejó un comentario, amigo. Qué ganas de ver eso. Pero, este, este video va a estar grabado por nosotros. Y luego una VTuber, amiga mía Raccoon, lo va a hacer doblaje. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Hacer un video con Raccoon? Uy, amigo, se me acaba de ocurrir una idea. God, ¿qué te parece que hacemos esto, amigo? Hagamos este video. Que este, este video lo voy, lo voy a tener que doblar Raccoon? O sea, va a, tener, va, va a ser yo hablando, pero únicamente vas a escucharse su voz de ardilla. Y luego hacemos lo mismo. Pero con Ciaro. Hacemos una parte 2. ¿Te imaginas, amigo? Sharo se pone a hacer doblaje de, de mi voz y van a hacer puros insultos. Y va a hacer, este, yo qué sé, amigo, que me vayan a afonar y cosas que ni siquiera dije no, de seguro, amigo. Va a ser un puto horror. Sí, amigo, sí, sí. Ok, vamos a grabar dos entonces. No hoy, obviamente, pero estaría bueno hacer una parte 1 hoy. Y hoy. Hoy me estoy sintiendo mal de la garganta, amigo. Me estoy sintiendo mal de la garganta. Eh, como que la siento un poco pesada, la masa que tengo acá en la boca. No sé si será cuestión de una horta o yo qué sé. Tengo que quitar el cajero de rap improvisado porque te juro que le estoy cagando cada vez que lo, que, que lo trato de hacer. Me van a arrancar los huevos y luego me van a demandar y ya no podré hacer nada. Eh, en fin, me estoy enfermando de la garganta, creo. Creo que me estoy enfermando de la garganta. Creo que me estoy informando de la garganta. Pero el lado bueno es... para entender la historia de le Voy a mutear tu donación ni en pedo me voy a poner a escuchar tu copy paste, hermano, qué paja. Pero la buena noticia, amigo, es este que que, que pude ir al gimnasio. Creo que puedo les el gimnasio, amigo. Mi brazo se está poniendo como un tanque de guerra, amigo, como un puto tanque de guerra. ¿Has visto un misil de esos de estas ojivas nucleares? Pues así quiero tener mi brazo, amigo. Me duele un chingo. Literalmente levanto los brazos y ¡ah! Se me caen, amigo. Se me caen. No puedo levantar los brazos porque siento. Uh. Respiración y parpadeo automático desactivado, Magma Pium. ¿Y no el, el sonido que acabo de producir? Foto fake automática desactivada. Foto fake. Foto fake, amigo, me duelen los brazos, sí de que un horrible, amigo, horrible. Este, este brazo de acá, amigo, el brazo de la paja, no, amigo. O sea, te juro que yo me sigo sintiendo muy, muy flaquito, amigo. Porque yo, como siempre, y la voz de mujer es para el video, esto es un directo. Este, este video lo voy a poner en, en mayúscula y todo. Yo me sigo viendo flaquito, porque uso mucha ropa negra, pero me levanto la polera. Y digo, ok. Ok, esto, yo, me, yo amigo, mira, no, no me lo puedo rodear ni con mi brazo. Y mi brazo es grande, amigo. Digo, mi mano es grande. Yo me acuerdo cuando era chiquito, amigo. Yo me acuerdo cuando era chiquito y mi brazo lo podía re cerrar así, amigo, con una mano. Y ahora, ya como a la mitad, amigo. Bien ahí. Bien ahí. Es que, amigo, te, te juro, con la camisa parece un palito, pero me quito la poner y digo, ok. Tengo, tengo, tengo carne, amigo, tengo carne, mínimo. No soy un, un, un puto hueso como era en la secundaria, amigo. Pero sí, otra cosa, amigo. Hace poco les puse en Twitter. Síganme en Twitter y quien no me siga, le voy a cortar a la pija. Eh, les puse una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser, ser, feo y, ser, feo? ¿Ser feo o no ser feo? ¿Prefieren ser guapos o prefieren ser graciosos? ¿Qué prefieren? ¿Ser guapo o ser gracioso, amigo? Top tres personas que. Pueden romper... ¿Qué? Romperme en dos de un abrazo número uno. Amigo, es que a mí me encanta dar abrazos. Pero no tan? te olvides de ejercitarte de las nalgas. Por cierto, ¿cuánta carne consumes? Proteína pura. Tienes que comer lo que te Graciosos dan tus los amigas. Ponen. Y la carne también capa. Si hago, si hago glúteo. De hecho, mañana me toca glúteo. Así que me voy a querer matar cuando tenga que ir a hacer sentadillas. Tener dinero. Soy un boludo, amigo. Le voy a dar por esto. Ser guapo, ser gracioso o tener dinero. Uh. Tener pija. ¿Cómo que tener pija? Adentro, no cuenta. <laughs> ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué puedo? Este. Tener dinero. Uy, sí, amigo, no. Ahora todo el mundo quiere plata. Normal. ¿Quién no quiere plata, amigo? ¿Quién no quiere plata? Obviamente. Ser gracioso. Es que, amigo, no sé, no sé. Yo diría que ser gracioso. Porque guapo ya soy. No, no es cierto. De hecho, teníamos que estar grabando gracioso, el avión. Para que todo esto lo va a tener que hacer doblaje Raccoon. ¿De acuerdo? Vamos a darle a grabar de una vez porque se me está pasando todo esto. Ok, vamos a hacer una intro. Ahí súper rápido. La intro. Vamos, vamos a hacerlo ya, amigo, porque si no, este nos van a. Se nos va a caer la pija. Tener novio. Tener novio. Tiraba. A ver, eh, ¿qué intro? Ok, ya sé. Este. Ya sé. Mentira, soy yo. O bueno, voy a dejar de ser yo porque el día de hoy, brothers, <laughs> ¿qué, ¿qué decía? Hoy, 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 voy a cambiar mi voz. Saben, hace poco se me ocurrió una idea que me la dio Giro. Gracias Giro por la idea. No me demandes. Donde básicamente yo aprendía directo, pero absolutamente todo. <laughs> soy un boludo. Hola YouTube, gracias por soñar YouTube. Donde yo aprendía directo, pero absolutamente todo lo que decía iba a estar traducido y doblado por mi amiga Raccoon, una VTuber. Bueno, Yo te super aceptaba como novio guiño. ¡Dinero! De... Que tiraba Grass Blossom. Este. Así que a partir de ahora, mi voz va a dejar de sonar mi voz. Yo voy a hacer mi vida normal. O sea, ser muy guapo. No, amigo. Luego, cuando esto lo tenga que doblar, Raccoon se va a querer cortar la pija. Así que me va a cambiar la voz en tres. Dos. Uno. Hola. Ay, amigo. Tengo voz de mujer. Ah, ya me te cudas Yo sé... A ver, brothers. Yo sé que ustedes me escuchan normal, ¿de acuerdo? Pero todo esto va a estar doblado. Este, doblado cuando el Raccoon lo tenga que grabar, ¿de acuerdo? Así que síganme en la corriente, por favor. ¿Qué cambió? Esto lo va a doblar Raccoon en el video, ¿de acuerdo? No puede traducirlo en tiempo real, amigo. Pareces boludo. ¿A poco sí, Raccoon? Amigo. Tengo voz de mujer, por fin. <laughs> Pero también cuento como VTuber. ¿Soy mitad VTuber? Diablos, hermano. Bueno, ¿cómo están, brothers? Yo me encuentro bien. Yo estoy feliz. Voy a tratar de hablar lento para que se me escuche bien mi voz. ¿Les gusta mi nueva voz? ¿Les gusta mi nueva voz? Me salió gratis. <laughs> Sobre explotación laboral, God. Suenas hermosa, ardilla. ¡No, amigo! Técnicamente, ahora, ahora que Raccoon tiene que doblar esto, puedo hacer que Raccoon diga lo que quiera, amigo. ¡Qué increíble! Sí, sí, ya sabemos que Raccoon te la va a doblar. O sea, la voz XD. Sí, la, la voz. ¿Qué? Eres Btuber. A ver esas físicas. ¿Cuáles físicas? ¡Maldito degenerado! No, amigo. Si las VTubers tienen físicas en su modelo... Va a tocar dólares, todo Raccoon a la mierda. Yo tengo físicas acá. Uf. Amigo, ¿cómo, ¿cómo sonará? ¿Cómo suena Raccoon haciendo esto, amigo? Sí, yo soy tu papi. Tu papi chulo. No, esto está dando mucho cringe, amigo. ¿Qué estoy haciendo? Alto brazo, ¿sí? Fuera <laughs> <laughs> mierda. Soy VTuber, no pienso. No, esto es demasiado divertido, amigo. Es demasiado divertido. De puro pajearse. Voy a tratar de no gritar para que Raccoon no se quiera matar, amigo. Ok. Es que ahora literalmente todo lo que digamos lo tiene que estar doblando Raccoon, amigo. ¿Qué quieren que diga Raccoon? Literalmente. ¿Qué quieren que diga Raccoon? Lo que sea. Lo que sea lo puede decir Raccoon. Hola, soy Raccoon. Soy una VTuber ardilla. ¿Y qué importa si tengo voz de pito? Suscríbete de Magma Boy. Soy gay. <laughs> oy, oy, oy. Ara, ara. Amigo, le voy a tener que pagar a Raccoon por esto. Te juro que te voy a pagar por hacer esto. Ok, a ver. ¿Sabes qué? Técnicamente, como lo va a decir Raccoon, me lo tengo que decir a mí mismo. Pero si fuera como si fuera Raccoon. Ok. Magma, por favor, págame. Te juro que esto cuesta más dinero de lo que yo pensaba. Llámete Kudasai. No, me, me quiero matar, amigo, me quiero matar, me quiero matar. <laughs> Todavía tienes pit... Pendejo. Bueno. ¿Qué quieren ver hoy? <laughs> ¿Quieren reaccionar a algo? ¿Tienen ganas de reaccionar a algo? Podemos reaccionar a algo. Parece que tienes personalidad múltiple. ¿Ah, sí? De hecho, hoy vamos a reaccionar. Hoy, brothers, vamos a reaccionar a Clever. Vamos a grabar un video para el canal de reacciones, amigo. Ya superamos a Yusnova como tiene que ser. Puta papa de mierda. Qué raro que eras. Eso va a ser escuchar a Raccoon insultando. ¿Raccoon insulta? No sé, amigo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué no dirá Raccoon nunca? ¿Qué no dirá Raccoon nunca? Ok, tengo una idea, amigo. Tengo una idea. Editor, pon un PNG de Raccoon. Sí, yo creo que Magma no es espantaviejas para nada. Honestamente, creo que es un chico muy agradable. Tiene muy buenos sentimientos y buenos valores. Estoy muy solo como para decir esto, amigo. Ay, qué gracioso, boludo. Añá. Bueno, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme algo, ¿cómo están? Reaccionemos a Geluba Voz. Terminamos de ver Geluba Voz entero, amigo. Hans Jesucristo. ¡Viva el racismo! ¡Woo! Qué triste. Perdón. <coughs> ya lo vimos. Añá. Qué gracioso que va a hacer esto cuando salga el video, amigo. Qué, gra qué puto gracioso va a hacer esto cuando salga el video. Go, 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 go. <laughs> ok. ¿Qué videos les traigo para reaccionar? ¿Qué vamos a hacer hoy, brothers? Hoy vamos a grabar este video que ya están viendo justo ahora. Donde Raku luego va a tener que doblar todo lo que yo estoy diciendo. Absolutamente todo. Si quieren que diga algo, pásenmelo. Por bits, lo que sea, lo digo yo en voz alta para que Raccoon lo tenga que grabar, amigo. Literalmente. Hasbin Hotel. Hasbin Hotel, ya vemos el resumen, solo que todavía no lo subimos. Qué humilde. Fanarts, hoy vamos a ver fanarts. Buena idea, hoy vamos a ver fanarts. De hecho, vamos a arrancar viendo fanarts, ¿por qué no? Vamos a ver unos pocos, ¿de acuerdo? Porque hoy tenemos que hacer varias cosas eh, de dinámica para que podamos hacer varias cosas, ¿de acuerdo? Y en el video salgan varias cosas, así que vamos a ver fanarts. Soy un fanarts. ¿Qué les parece tawana. si vemos fanarts? ¿Quieres que diga eso? Soy un nequito muy kawaii. Uh. Me quiero matar yo. Genuinamente me quiero matar yo. Ok, vamos a ver un par de fanarts. Vamos a reaccionar un par de fanarts. Y luego de eso tal vez grabemos alguna reacción. Sí, ¿les magma en todas las redes. Por favor, amigo, por favor. Necesito comer. Ok, vamos a ver unos fanarts. Vamos a darle más reciente. Ahí está. Míralos, míralos, retuiteando todo. Míralos. No había publicado el mío. Descansa, magma. ¿Qué? ¿Pero quieren que me muera? ¿Les gusta cómo me veo hoy? Me hice el cabello. Me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. No, quiero, no sé cómo se baila esta mierda. Creo que tengo depresión. Bonito dibujo. ¿Por qué tienes un moquito? <laughs> no, está muy lindo, amigo. ¿Sabes qué? Soy un estúpido porque siempre, siempre me desvelo trabajando y luego prendo directo más tarde porque me desvelo. Por cierto, síganme en Twitch. A mí no a Raccoon. No importa que tenga la voz de Raccoon. ¡Sigan a Magma en Twitch! <laughs> ¿Qué es esto? Si los peluches de Magma no son sus hermanitos, en este aún no quiero nada. Depri George. El huevo ese. <laughs> el huevo. <laughs> qué lindo, amigo. Qué lindo. El mejor peluche, el, el huevo de más Magma hoy. No sé qué hice esto. ¿Qué es esto? Razones por las que deberías de donarle Magma. Va no a poder comer y vivir. Tendrá mejor contenido Le va a pagar a su edito. Y ahora también le voy a tener que pagar a una VTuber Maldita sea Hola Magma, ¿cómo andas? ¿De qué me perdí? ¿Cuál Magma? Yo soy Raccoon Yo sí le donan ¡Sí! ¡Dame dinero! Me acabo de dar cuenta de que no puedo gritar tanto Porque tengo la voz delicadita Me veo bonita Dime que me veo bonita Mira mamá, mi magma Ya no parece fanboy Los fanboys son god ¿Ok? Ah, es por eso tienes bits. Mincer. Magma, no me fusiles. ¿Qué es esto? Mírame anime a Donale. Mírame anime a Donale. ¿Qué? Al toque, mi rey. Me dieron dinero. ¡Ja! Con eso, es? técnicamente te voy a tener que dar a Racuno. No sé si reír o llorar. Trataré de hacer las dos. Resquizofrénico, <laughs> Re amigo. What the fuck? Me confundí, Magma. Devuélveme los bits. ¿Cuál, Magma? Soy Raccoon. Yo amo a ¿Eh? Yo también amo a Depre. No, tengo hermoso. ¿Cómo desveo esto? ¿Cómo, ¿Cómo desveo esto? Dios mío, Cookie, perdón, ¿por qué está hablando consigo mismo? Faltaron más explosiones. Sí. Se busca animadores para hacer una animación de Naga de No hay paga. <laughs> Editores de magma. Ya saben a dónde buscar trabajo después. Para más información, consulten el Discord. Está en la descripción. Ah, no hay paga. Yo cuando busco de trabajadores. No me funen. Estaba borrando cosas de mi galería y me encontré con esta captura vieja. Estaban bien chiquitos los gays. ¡No! Amigo. Te recomiendo Sin Love para ver. Está corto pero bueno. XD. Uh, ok. Piola, piola. Bueno, me lo voy a guardar, amigo. Necesito ver más series. ¡No, amigo! Yo no me parezco en nada, ¿no? Aquí parezco un nerd y ahora parezco. parezco estúpido. <laughs> Haciendo esas caras. Viaje en el tiempo. ¡Ey! ¿Creen que me parezco? ¿Me parezco o no me parezco? <laughs> Estás igual. No. ¿Y Fallo? <laughs> Falla la re duro, amigo. ¡Pobrecito! Fallo tiene cara de que lo inventa... Fallo tiene cara de que lo invitaron a un funeral y no le dijeron que el funeral era la de él. ¿Qué? <laughs> Pinche fallo, todo bonito, todo gay. Mostacho is done cooking, amigo Mostacho va a sacar una animación, ¿qué ganas de verla, Mostacho Santo Dios? Spoiler, spoiler, ojo. Qué goda mío, no sé de qué es. Es George, ¿por qué hay un mono? Sí si me rindió esta semana, no podré ver el video, sino con dos o más de la animación, en este contexto. Me tocó así, no entendí nada. Hay un video ya, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buenas tardes, queridos televidentes. Saludos desde la recién establecida transmisión número uno de Monte Infierno. Es que no es fácil acostumbrarse a estos nuevos aparatos tecnológicos, pero los tiempos cambian. Y nuestros líderes nos han dado todo tipo de cosas nuevas. Ahora eres un esquifo guapo. ¿Tú crees? ¿Mi voz también está guapa? Es ¿Eh, de mujer. No es como que. No es como que ser mujer sea malo. No, amigo, me van a terminar funando, soy un idiota. <laughs> Hoy oh, esto me lo voy a ver luego, amigo. ¿Esto qué es? ¿Un teaser? Hoy oh, no sé, pero luego el editor va a tener que quitar el audio porque vamos a tener que hacer el doblaje. Bueno, lo veré luego cuando no estemos haciendo el doblaje. Ok, vamos a ver un ratito, poquito, y si luego los terminamos de ver, ¿eh? Un dibujo medio feo para Magma Boy. ¿Cómo que medio feo? ¿Es porque yo estoy medio feo? ¿No sienten ustedes que la mitad de su cara es fea y la otra no? Yo siento que este es mi lado bueno. ¿Y de este lado? <laughs> Me veo feo. Culpo a mi mamá por no hacerme perfecto. <laughs> Ah, está muy lindo ahora. Muchas gracias. Ok, vamos a ver fanarts completos más tarde, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos ver ahora? Memes. Es que estoy intentando hacer varias cosas para que, para que lo tenga de doblaje. Racuma. Bueno, por algo soy bisexual, guiño. Oh, oh my god. Bueno, veamos unos memes. A ver quién ha estado cocinando en el Discord de Magma Boy. ¿Quién ha estado cocinando en el Discord de Magma Boy? Pop, te despiertan tus padres para que vayas a chamber a tus 18 años. Ya me hacían falta un corte de cabello. Sí. Báñense. Si hace la diferencia. Créanme. <laughs> O sea, escríbame sin miedo. No tengo pareja, ni ex, ni ligues, ni ganado, ni amante, ni nada. Solo, solo, solín, solito. Me llevo a la verga. Soy ese. No se rían, les podría pasar a ustedes también. Carita feliz. Bob, oh, estar queriendo regalar algo bonito. ¿El es esta tanga de Victoria's Secret ¿Qué? Ojalá un día me toque alguna, amigo Qué cosa me han regalado de Victoria <laughs> Secret, amigo What the fuck Ahora vamos a ver No, no, no Es que me quedé sin bolsas Co Me han mandado un pedazo de popó okay. Pidiendo regalar algo feo Ok, va, va, un peluche Ojalá que esté algo, o sea algo bueno Ojalá que sea algo bueno ¡Está increíble! ¡Hala! Amigo, yo quiero un peluche así, boludo. Está muy, muy god, amigo. Está muy god. El siguiente, pero explorando un capítulo de. perdí el mapa, perdón. Así como yo no los pienso decepcionar, ustedes no me decepcionen. Y luego. No, esto es para el momento gay. Espérate, lo voy a fijar. Ahí lo no. Fijar mensaje. Esto luego lo veremos en un momento gay, porque si no me voy a poner bien gay. No mames, lo manipularon emocionalmente. Sí soy, sí fui. Sí, sí. Vale, pues. Te mando de Maims, Tojitos. ¡Hola! ¿Qué tiraba? ¿Ojo? No, recuerden que somos comunidad, somos hermanos. Cuidado. ¿Qué es esto? Inserto otro clip random de magma. No tiene pico. No, no tengo pico. Ay, señor, ¿por qué tiene esa voz Eso está tan gruesa? Y no solo la voz, la tengo gruesa. ¿Qué? Señor. Señor, ¿qué está haciendo, señor? Te voy a dar un dulce niño ¿Qué? ¡Ah! Una paleta payaso, gracias, señores y mis favoritas. De nada, niño. Te dije que no solamente tenía gruesa, gruesa la voz, también la paleta payaso. Nueva marca, nueva tecnología y nuevos dulces. Entrate en los mejores productos con. ¿Por qué se ponía a hacer spam de una paleta que no existía? Nueva tecnología para un puto dulce, qué mierda. Todo mal, esquizofrénico. Este meme cumplió un año en enero. Me les he recordado una vez más. Odio este meme, por favor eh, Editor, ni, no incluyas este meme en el video, no, por favor Sí, ponlo, editor <laughs> Sí, ponlo Resubido porque Mago no lo vio completo Ok, no hay Shadow Freddy Yo lo canto tú, 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 Y me puse linda tú, tú, para verte tú. Y tú que estás con Así. No quiero decirle, Así. quiero este. y luego Otra vez otra, vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra eh, vez ¿Cómo era? Uh -huh. Y me para verte Y tú que estás con suerte Grabar un video con estar y con pollo Es como salir a jugar con tus primos Uno está muy tonto Y otro está mucho más tonto No quiero tequila, quiero ese. Amigo, que No, no así no era Así no era, sí, sí es así. Así no era, era. Y uno es furro no sé. Y el otro es enano <laughs> Todo mal Magma, no. ¿estás bien? ¿No, no. Mira, tiene una navaja aquí de energía. Te apuesto que se, 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 se corta. Se corta cuando, le, cuando se hace daño. <risa> <risa> Un furro me hizo bullying. No lo puedo creer, amigo. Caí en el punto más bajo. Un furro me, me, estaba... me hizo bullying. Un furro me estaba. Un furro me hizo bullying. Ya no puedo caer más bajo de esto, ya no puedo. Es Fagboy, eres brutal. Jajajaja. Ponen el emoji de diablo en la cara, eres de esos, ¿verdad? Así bien mal. Sí, así los que se ponen. Así que hoy me siento mal. De negro. Ah, depresión. Así que no se peinan, así foto de Bar Simpson. inps, así todos de Sí, que error. Yo nunca debí haber nacido. Ay, qué triste. Yo jamás. Sí, la vida nos sirve. Ya me toca que me cuenten los chistes. Magma no, no lo vio completo, pero si yo lo viví, ¿para qué, quiero, ¿para qué lo quiero ver completo? ¿Qué es esto? <laughs> Tienes que comer en el momento adecuado. Yo desayunando a las 5 de la tarde. ¡Soy ese! La única rosa que veré el 14 de febrero. <laughs> Sale reacción. Un brocito más y al igual que yo esperando para ver un nuevo directo de Magma. Ah... Amigo, me muero. Es la cosa más linda que he visto en mi vida. ¡Ay, Canta mejor que estar. Alto vuelo le hacía. ¡Qué bonito, amigo! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Se llama Carmelo Amendlo. Carmelo. ¿Carmelo o caramelo? No, qué lindo. Lo amo. ¡Qué lindo! Mayones reaction to that information. Y bueno, déjenme en paz. ¡Uh, amigo! ¿Sabes qué estaría bueno? ¿Sabes qué estaría bueno? ¿Y si jugamos una de Minecraft? Para que hagamos Rage Quit y luego Raccoon se tenga que matar haciéndole el doblaje. ¿Hacemos eso? ¿Jugamos una de Minecraft para, para que se quiera matar? ¿Un Spear? ¡Ay, no, amigo! ¿Un Spear en 40 minutos acá? Para dejar ahora el Minecraft, amigo. Deja ahora el Minecraft. Sí, 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 amigo. Vamos a hacer una de Minecraft para que sea así bien variado el video. Hacemos una de Minecraft y luego reaccionamos a un video. Que hoy vamos a reaccionar a Clayver y a un, un mundo sin temporada 5, amigo. Pepe contra Raccoon. Sí, obvio, amigo. Obvio, Pepe contra Raccoon. Uh, qué buena canción, amigo. Espera, ¿esto significa que ahora puedo cantar bien? Porque si esto lo va a doblar Raccoon y yo desafino un montón. Espera, ¿tú sabes que puedo cantar bien? Ok, aquí voy. <coughs> Desde el cielo cayó una caguama <laughs> No voy a cantar esa mierda ni en pedo ¿Qué canto, amigo? ¿Qué canto? ¿Qué, qué, qué, qué música siempre quise cantar? Hmm, ¿Qué música siempre quise cantar? ¡Ya sé! Bambiel Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que tienes es un público que entretener No me acuerdo de la letra Rap de Fernan Flo letra. Bambiel. todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener, cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo te estará mirando. Solo haces lo que te gusta y resulta que lo haces que mucha gente lo disfruta. Este rap está escrito con la cola, no entiendo nada. El rap de Fernanflo, no voy a cantar esa puta mierda. Juguemos Minecraft. Jugamos Minecraft, amigo. Eh, Raccoon, de una vez. Perdóname si grito mucho. De acuerdo. Perdóname si grito mucho. Vamos a jugar una de Minecraft, amigo. vamos a hacer un PvP. Vamos a hacer un PvP, amigo. Vamos a hacer un PvP. Magma, ¿cómo le digo a mis papás que soy gay? Eh, diles que tienes una muy mala noticia, así muy muy mala, muy muy mala. Y luego diles una noticia muy mala y diles: No, es mentira, pero sí soy gay. Y ya, lo vas a, a alivianar, amigo. Alivianar Ok, jugamos una de PvP. ¿Qué kit tengo? No puedo ver mi kit, puta madre. ¡No, amigo! ¿Qué es eso, Dream? de Frog. Ok, ¿qué kit es este? Ok, vamos a jugar una de Minecraft. La voy a tryhardear contra. ¿Dónde está esa pibe? ¡Chris TV! Wait. <laughs> Espera, brother, no cambie la categoría del directo. No. Puta madre, me va a matar. La concha de mi madre. Ok, ahí está. Pone música Tryhard, amigo. Música Tryhard, ahí está. Ok, go. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Chris ve Porque te voy a romper el ojete. He entrenado tanto tiempo, amigo. Estoy listo para pelear contra Juz Nova, contra Farfadox, contra... Este cabrón se está haciendo un sorrival, güey. ¿Qué pedo? Ok, go. No, me está, me, está, me está rompiendo el ojete. Para, me está rompiendo el ojete. Pero este pie se está haciendo su casa. Ok, me voy a hacer mi casa con él. <laughs> ¡Para mí, me hemos... ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Crees que éramos amigos? ¡Hijo de puta! Y nuestro zoro iba a la concha de tu madre. Ok, le voy a romper el ojete. No. Quiero hacer combo, amigo. Quiero practicar los combos. Solo hago críticos. ¡Para! quiero volver a poner mi música, puta madre. No, ando refrío. No, este pibe me está combiando como si no hubiera un mañana. Ándate a la mierda, Chris TV. No, ¡Para! me voy a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Ah! No, amigo. No, me está combiando de una forma que no tengo. No, mis papás se van a enterar de la putiza que me metió este señor. Me rompió el ojete. <laughs> y la casita de su rival, no sé, amigo, no sé quién hacer una. Ok. Ya está el juego de verdad, amigo. Ya está el juego de verdad, la puta madre. Se me olvida que tengo que hablar para que tracunar el doblaje, amigo. Uf. La concha de tu madre, bicho de mierda. Pero cómo es que me mete tanto en lo, no, qué, qué, amigo, tiene el Rich activado este cabrón. Desde 40 bloques me anda pegando, boludo. Easy, easy, easy. Más fácil que la mamá de Nova. Pobre Raccoon. <laughs> ya sé, amigo. Pobre Vitobra, amigo. Amigo. ¿Pero qué eres tú, est estadounidense, que tienes mejor pin que yo? La concha de tu madre, bicho de mierda, cabeza de tele. Tienes cabeza de Twitch, síganme en Twitch, por favor. Un momento spam. Ok, Gilia. ¿Sabes qué es lo peor, amigo? Yo sé que todo el mundo anda, anda entrenando y anda con entrenadores de PVP, R Tryhard y yo, nada más ando jugando de chill. El eventualmente van a necesitar un entrenador, yo también, amigo. No, me rompió el ojete, me rompió el ojete, allí. Pobre racún Me hicieron un hoyo en la cola. ¿Por qué hice eso, amigo? Me, acabo, me arrepiento muy totalmente de hacer eso, amigo. Me arrepiento totalmente de hacer ese movimiento. No sé por qué. Eh, memoria muscular. No sé, memoria muscular. ¿Qué onda? Silencio. CH. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Eh, este de directo estoy grabando un video donde estoy hablando. Y luego Raccoon va a tener que ponerse a hacer doblaje encima de todo este video. Así que. Pues bueno, nada, Raccoon, lo siento mucho, pero te vas a tener que quedar sin voz seguramente después de este video. <laughs> así que prepárate. Ojalá que se le haya pasado piel en el directo de silencio. Que yo creo que se puso pinzas en la cara, una mierda así. Pero, digo, Raccoon. He estado hablando bajito, no te preocupes. No te preocupes, todo bien. Pues después voy a hacer SMR, ¿de acuerdo? ¡Eh! Sí, amigo. Le sale otro pólipo. Perdón, perdón. Amigo, y si hacemos SMR, ya sé. Ya sé, amigo. Vamos a darle un descanso a Raccoon, ¿de acuerdo? Con la música red, de fondo. Y ahora, momento SMR. ¿Cómo mierda se hace SMR? ¿Qué tengo para hacer SMR? Ok. George. George el mono. Uh, uh, ah. <laughs> No, Doxeo. ¡Pum! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto lo dijo magma, seguramente también racón. esofrenia. Ya la última. Este boya Ok, ¿qué otra cosa podemos hacer, amigo? ¿Qué otra cosa podemos hacer para que doble a Raccoon? Hicimos gameplay, vimos memes, reaccionamos a fan arts, hicimos SMR, ya, 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 Cookie, ya, ya, ya te puedes, ya puedes, este, Desensordecerte ¿Qué pedo y este cabrón? Ya, yeah, gracias por esos 500 bits. Mama, como dice Alex. que ¿le va la vida? Tranquila, alocada. George el mono, Ezki banana. Espera que, ya ni sé qué. Banana. <laughs> Gracias por esos 500 bits, Alex Mania Te dedico un hoy hoy Lee Wattpad No Pero eres un demonio ¿Cómo a puedo a leer what? Leemos Wattpad? Leemos Wattpad No, amigo, Wattpad Espera, ¿habrá un Wattpad de Raccoon? Raccoon, hombre. Es que... No, espérate. Ay, es que la palabra Raccoon es muy general. Raccoon VTuber. Aventura Femboy. <risa> <risa> raccoon, pero ¿qué whatpads te hacen? Jesús. eu ¿me quieren quitar mi top 1? No. Si sí. <laughs> era sí, Femboy, no amigo. No, no, no hay ninguno, amigo. No salen. No hay resultados. Magma, ayuda. Me obsesioné contigo. ¿Y cuál es el problema? Ya. Yeah. Este, a ver. Oh, me quieren quitar mi top 1 now, now. <laughs> sí, sí, hay. No preguntes cómo sé. ¡Blossom! No te preocupes, Blossom. Estás defendiendo muy bien tu puesto. Gracias por esos Este, 50 bits. A ver, ¿cómo lo busco? ¿Cómo busco WhatsApp de Raccoon? Busqué Raccoon y no me salió nada. Me salieron 40.000 resultados, amigo. O sea, no, no, me lo voy a encontrar así. ¿Cómo lo busco? Pon de magma, voy por Raccoon. No. No. Magma X, Raccoon. No, amigo, no, es muy raro. No, pero no sale nada de Raccoon. O sea, puse magma por a ver si salía algo de, por ejemplo, el nugget, pero no. Ah, no. Di por un... Raccoon con 2K. Sí, lo puse con 2K, amigo. Eso pluma por ponme. ¿Pero por qué lo buscas? Es que no me sale, amigo. Quería buscar algo de Raccoon, amigo. ¿Cómo? Ay, no me sale, amigo. No me sale. Pará, si busco Nugget. A ver, si busco Nugget, ¿qué sale? Magio. Ok, ok, me salió algo de Raccoon Capitán Gato XvTubers Yanderes ¿Qué significa T slash N? ¿Qué significa T slash N? Voy a leer un Wattpad, amigo ¿Qué es T slash N? ¿Qué haces? Elector. El ok, ok. Elector. ¿El ok. Messi. Messi, 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 Messi. Messi, 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 Ok, como última cosa, vamos a leer un poco de Wattpad. Wattpad de Raccoon. Aquí sí, Editor. Si quieres, deje un espacio y que Raccoon grite. Te odio Magma. O diga, te odio Magma. Vuelvo así. Tu nombre. Ok. Ok. <laughs> me va a matar, amigo. Me va a matar. A ver. ¿Qué es esto? Por aquella promesa Dios No sé, está aburrido Así que lo haré para matar el tiempo Ok, okay. me gusta, me gusta Prólogo Eso, no puedo creer que estoy diciendo esto <coughs> Tú eres TN, es obvio Un chico octal, ok, ok Raccoon es una chica 22, ok Normal, normal, ok No puedo creer que voy a leer esto <risa> <risa> Inserta sonidos de golpes en la puerta ¿Quién mierda joderá esta hora? Hola, ¿tú eres Raccoon, verdad? Espera, ¿esto significa que Raccoon va a salir con Raccoon? ¿Qué? Leamos el capítulo 1 en lugar del prólogo. ¿Dónde está? Kiara, no sé quién es Kiara. ¿Dónde está Raccoon? No, amigo, no. ¿Dónde eres tú, sí, pero ¿dónde está Raccoon? Me voy, yo quiero leer la parte de Raccoon. Donde Raccoon se prota. Yo no, yo no quiero ser el prota. Me yo quiero que Raccoon sea la prota. A ver, ¿dónde... Amigo, necesito uno donde Raccoon se la prota, por favor. La vida de una papa. No, esto es con Nova, ni en pedo. A ver. Juice Nova por... VTubers, Yanderes... ¿Qué? Sí, es que Godpad es muy raro, esconde su perfil de historias de Godpad. Sí. Ok, ok, este podemos leerlo, este podemos leerlo. Ok, aquí vamos. Ok, listo, a este leamoslo, a este leamoslo un poco. Empezó tu día como cualquier otro, despertaste, te bañaste y te lavaste las heridas con vendajes Oh no, hermano <laughs> Fuiste a la escuela, llegó el profesor y presentó a una alumna nueva Muy bien chicos, les presento a la nueva alumna, Raccoon ¡Soy yo! Bueno, o sea, soy Magma, pero ustedes me entienden ella viene de Twitch City. <laughs> ¿Qué? ¿Cómo que Twitch City? Es una ciudad, amigo. Hola, es un gusto conocerlos. Espero llevarnos bien y poder ser amigos. Muy bien, Raccoon. Siéntate con. Raccoon. Que está ya en la esquina. Genial. Otra persona que me hará bullying. Y aparte se va a sentar conmigo. No, para. Todo mal. Hola, es un gusto conocerte. Tú debes ser Raccoon, ¿verdad? Raccoon, está hablando la Raccoon. Esto es demasiado raro. Oye, se saluda a la gente cuando se presenta. Tú solo volteas al otro lado y te pusiste a ver unas cartas de un juego llamado Yu-Gi-Oh! En el que eres bueno. No, pero si soy un virgo de mierda. Nada que le tenga que importar una ardilla. Se la dijo. No soy una ardilla, así que sí me puede importar. Entonces, ¿eres furra? Sí soy. Tampoco. Entonces, ¿un mapacho? ¿Qué chingados? Sí. Soy un metahumano. Un humano que tiene similitudes con animales. O sea, furro. Que no soy una puta ardilla. No, es demasiado texto. Yo ni en pedo leo todo esto. ¿Qué aprendimos del Wattpad? <laughs> Lo leí a dos minutos, ¿no? <laughs> Uno. Dracun es una ardilla. Y dos, que soy medio furro. Y dime, Raccoon, ¿te gustó hacer este doblaje? La verdad es que sí, Magma es un gran chico. Estoy muy feliz de que me haya dado esta oportunidad de estar aquí. Me alegro mucho, Raccoon. Gracias. <laughs> soy VTuber, no pienso. Amigo, ¿sabes que estaría muy piola? <coughs> aquí ya puedes dejar de hacer doblaje, Raccoon. Normal. <coughs> Sería muy piola que hiciéramos una parte 2. Pero tal vez que ahora la voz la pusiera Sharo. No, amigo, les gustaría ver eso. Sería una locura. Ok, listo. Video grabado. Sir Charlie, gracias por ese mes de suscripción. Te dedico un hoyo yo. Hoy. Muchísimas gracias. Cajé 12.000 puntos para el que eligiera música o cómo funciona. Ahora la pongo, amigo. Disculpame un segundo. Pam param, pam pam qué música quieres, amigo? Mava, quiero que dejar de música, no sé si lo hago en otro momento, no carga. ¿Qué música quieres? Pásame la, pásame la música que quieres, Coba. Escribe la música que quieres. ¿Qué les pareció, amigo? ¿Qué les pareció? El video va a ser muy cagado, amigo. Tengo muchas ganas de ver cómo va a terminar este video. Va a ser muy, 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 muy cagado. God. Me dio depresión, Joke. Arte, sí, amigo. Ya, te, ya tengo ganas de ver cómo, cómo hace el dolaje, Racón. Solamente le queda muy, muy bien. Ok, brothers. Oh. Este. ¿Qué tienen ganas de hacer ahora, amigo? ¿Qué vamos a hacer? vamos a reaccionar! ¡Soy un boludo! Reaccionamos, tienen ganas de ver algo. Traigo dos videos muy Mamá, para ver el hoy. domingo pasado no pudimos hacer lo de la pregunta, así que hoy te dejaré una única pregunta sin elegir temas. Y si la respondes correctamente, no vas a ganar 150, sino unas 10 veces más o más específico 13,3 veces. No pinches matemáticas, ¿te interesa? Dame un segundo, deja poner una canción. Estoy listo para tu reto, Alex. Dime los números. El mundo está rodeado de números. ¿En serio crees que puedes superarme a mí? ¿Eh? ¿L? ¿Qué tiraba? Se ponía a rolear a la mierda. Dímelo. Estoy preparado. Brothers, prepárense para ponerme la respuesta, eh, porque yo soy una pija, entonces seguramente no voy a saber ni sumar. Así que bueno, espero que, que me sepan decir. Tremendo rolazo. Creo que decía tremendo trolazo. <laughs> ok. Estoy listo. A ver qué canción. Se llama Ways de Cloud Empire. Ok. Comida. Ok, lo que nos canjean es vamos a dar comida. Brothers. A nombre de Ángel 1003P, ¿quién le gustaría ser el siervo que sacrifique el día de hoy para que el resto de hermanos se alimenten? 3. 2. 1. El que don apaga. ¿Dónde estás? Yo. Goku con una libra de pan. Goku, más te vale darle ese pan al que te vaya a devorar porque si no te van a comer hasta la chota. <clas> Cómanselo. Cómanse al pan o a Goku, me da vale madre, amigo. ¡Devórenselo! devoren, brothers, devoren, como debe ser. ¡Aliméntense! Devoren. No mames, otro dio dinero. Yo no. Dos por uno a la chingada. ¡Cómanselo también! Gracias, Kai, por sacrificarte tú también a los brothers. Banquete, para que luego no digan que no comen. Perdón, Cookie. La próxima te mato a ti, te lo juro. Ok, es momento. No puedes ver el chat y tienes 30 segundos para elegir cinco respuestas definitivas. ¿Cuánto temí? No, mentira. La pregunta es cuánto duró la guerra de 100 años. Para hacerlo más justo la pregunta tiene trampa. Yo sé que no tiene 100 años. Yo sé que no. Espérate, no podrás ver el chat y tienes 20 segundos para elegir 5 respuestas definitivas. Cuando termine te la pregunta es cuánto dura la cicara 100 años. Eros... Ok, no me diga, no me digan, no me diga, no puedo ver el chat, no puedo ver el chat, no puedo ver el chat. Necesito hablar con alguien, necesito hablar con alguien. Amigo, amigo, sé que fallo se la sabe. Sé que fallo se la sabe lo voy a mover de canal. Fallo. Hola, hola. Fallo, perdón, te moví de canal, estoy en directo. Perdón, te quería preguntar ah, algo. Hola. Perdón, es algo rapidísimo. Yo me acuerdo que tú me dijiste esto, amigo. ¿Cuánto dura la guerra de los 100 años? No mames, de los más viejos, güey. 116 años. ¿Estás seguro, amigo? ¿Estás 100% seguro? 100% seguro. Es de, la, es de las preguntas difíciles que más preguntan. 116 años, ok. Sí. 116 años es tic mi respuesta tic. final. Tic-tac. Gracias, Fallo. Te quiero mucho, amigo. Pregunta, digo, respuesta final, 116 años. Voy a confiar totalmente en mi amigo. Y si me muero, pues me fui a la verga. Espérate, tengo 5 intentos. Para elegir 5 respuestas. Ok, 100 años, duró 116 años y creo que 93 años. Voy a optar por una de esas dos. Porque me gusta el número 93. Ya cagué, ¿verdad? No, estoy, no lo estoy leyendo, brodes Pero ya cagué, ¿no? No, es, no estoy escuchando nada Yo creo que ya la cagué Gracias Fallo por darme. Cuando elegiste las otras cuatro respuestas, ya se había ido el tiempo a la verga. Pero bueno, bien jugado. Felicidades. Como que se había ido el tiempo a la verga. Ni modo, amigo. Yo, ten... yo sabía, yo sabía que mi amigo, yo sabía que mi amigo tenía la respuesta. Gracias, Fallo. No te voy a dar ni un peso a la mierda. Muchas gracias. Y gracias a todos los buenos que confiaron en mí. Y especialmente gracias a Alex Manía por hacer esta dinámica que me encanta tanto, amigo. Unos grandes los dos, unos grandes, unos grandes. Gracias, gracias. Y para festejar, foto. No, que tiraba. Eh. Hazme spam, hazme spam. ok, sí es cierto. Y gracias a Fallo sin sonido. Recuerden Fallo sin sonido. Twitch.tv slash Fallo sin emisión. El día de mañana va a tener un video especial del Nugget SMP. Para todos los fans del Nugget que quieran ver contenido del Nugget. Mañana Fallo va a tener un directo especial de ello. Pásense por su Twitch a la hora. ¿A qué hora Fallo? ¿A las 4? Oye, ¿a qué hora? A las 4pm, hora México Central Pásense, pásense, pásense Mañana hay Nugget En el canal de Fallo, a las 4pm Hora México Central, mañana Fallo sin emisión, twitch.tv las fallo sin emisión Gracias, gracias, gracias Gracias Va, te acepto la fototeta ¿Qué? <laughs> Tenía la música re depresiva, amigo. Uh. Dios, amigo, me voy a enfermar y me voy a quedar sin garganta. Bueno, ¿quieren reaccionar a algo, amigo? ¿Quieren reaccionar a algo? Gracias, Blossom, por esos 50 bits. Yo te quedo, no me he puesto Blossom, pero no pasa nada va a durar el resto de la semana. ¿Qué les gustaría reaccionar? No me digan porque ya lo traigo acá. Así que vamos a reaccionar el día de hoy a dos buenos videos, ¿de acuerdo? Que me han compartido mi comunidad de The Magma Rick. Recuerden suscribirse para poder superar a ellos. No es cierto, ya le rompimos el culo a Nova en, en la meta de suscriptores. Muchas gracias. Recuerden también que ya lo pasaron por acá. Pero hace poco, brothers, subimos un nuevo video. ¿Dónde está? Acá. No, esto es Minecraft. Hace poco subimos un nuevo video llamado Curando mi claustrofobia en el canal secundario. Odí este video, así que si alguien lo quiere reaccionar, bueno, reaccionar, ver, está en el canal secundario, pásenlo, está en el link fijado, está muy bueno, recomendadísimo. Y este sábado, recuerden que todos los sábados subimos un video en el canal de Magma MP4. Por si no lo saben, acá subimos uno hace cuatro días llamado Red Flags. Pádense, está muy copado, amigo, está bueno, cómprenlo. Hoy... Tengo ganas de reaccionar a Clever. Hace mucho que no vamos a Clever. Y también tengo ganas de reaccionar a un mundo sin temporada 5. ¿Cuántas temporadas tiene? Que Me preguntó Fideo. Ni puta idea, pero tiene otra, así que vamos a verlo. ¿Cuál les gustaría ver primero? ¿Les gustaría ver Clever o un mundo sin temporada 5? Soy gay. Clever. <laughs> a, okay, ¿A Clever? Clever. Ok, veamos a Clever. Hoy vamos a ver dos videos, Uno llamado Ser Introvertido es lo Peor y Las Rutinas. ¿De acuerdo? Vamos a grabar primero la intro. ¿De acuerdo? Hola. Eh, soy nuevo aquí. Es mi primer día de trabajo. Soy el clon de Magma número 7. Gracias por permitirme estar aquí. No, no, prometo, prometo ser cintos, Prometo ser mejorasitos. No, no, no. ¡Ah! Ok, ahora es que desaparezca mago, ma, editor. Y mientras grita, voy a meter una malo que es una pistolita, ¿de acuerdo? Meter un sonido así como clink, clink cuando hago esto, ¿ok? Va. Para no se vea ahí la mano. Todavía que le saco clones y lo tengo que grabar todo yo. ¡Qué flojera! ¿Qué pasó? ¡El manco! Hola, Magma, estoy haciendo una idea de vídeo para TikTok. No tengo tantos bits. De hecho, ya me usate varios yendo con más streamers XD. Así que si no te molesta, ¿me podrías ayudar? XD. No, estoy grabando. <laughs> ¿Qué tiraba? ¿Qué, ¿Pero qué necesitas, amigo? Si necesitas que diga algo aquí, lo puedo decir, pero si necesitas algo fuera de, de aquí, pues será se más difícil. Brothers, ¿Cómo andan? Yo soy de Magma Boy. Les dedico un hoy, hoy hoy Y hoy vamos a reaccionar a un par de videos de Clever llamados ser introvertido es lo peor y las rutinas. Recuerden que esto lo grabamos con los brothers de Twitch. Pásense, está muy copado. Yo sé que lo digo muchas veces, pero en serio, me muy feliz si vinieran a Nanca. Tenemos una comunidad muy bien, muy. Blah, blah. Tenemos una comunidad muy bonita. Mira, todos están poniendo corazones. Y le están diciendo hola, YouTube. Hola. Y si no te pasas, eres gay. <laughs> Vamos a ver el video. No amigo, tipo si es ahora normal, eh. ja, 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 ja no hay problema, regreso en un rato te dejo grabar, jaja. Ja. No no no, tipo si lo necesitas ahora lo grabo, o sea te lo paso ahora, pero si es ahora, tipo en Twitch me refiero, mientras estoy en directo, si no va a ser más difícil. Pero no, tranqui tranqui pa. It's a joke. Bien. ¿Quién no conoce a esa persona tímida que no sale, tiene tres amigos y es muy? Pusieron a George, amigo. Pusieron a... Yo no sabía que... Yo no sabía que estaba George acá. Saca... No, amigo. Soy yo. Yo soy el tímido. La puta madre. sí es muy cerrada socialmente. ¡Yo! A menos que seas tú mismo. Y por el lado contrario... Me acabo de decir, amigo. Me están quitando la careta. De a. Pero es que ¿sabes qué pasa, amigo? No sé si a ustedes les pasa, pero yo pienso... Tener amigos quita mucho tiempo. O sea, genuinamente, tener amigos quita mucho tiempo. No puedo esperar X de no tengo problema, no tengo prisa. Regresaré al rato. Buena suerte grabando. Entonces, gracias, pa. Gracias por la comprensión. Igual no te preocupes, que a mí no les molestaba nada, ¿eh? Es una broma. Thank you so much, pa. Pero yo siento que tener amigos quita mucho tiempo. Tipo, yo ya tengo cosas que hacer como jugar Minecraft. <laughs> Eso es más importante. ¿Qué tiraba? esa persona extrovertida. Ah, ah okay, no. bueno, pues hoy hablaré sobre eso. Hola, hola, gente que aún puede ver. Empecemos con la timidez, Ajá. comenzando de que no es algo que te hace único y diferente a los demás y teniendo en cuenta de que es algo muy común en las personas y se produce a raíz de inseguridades y poca confianza, Ajá. no es el único factor que hace que una persona sea introvertida. Hay Ajá. muchos más puntos a destacar, como que son muy solitarias, prefieren hacer cosas por ellos mismos. ¿Qué es esta casa, amigo? A la mierda. O sea que no puedo ser tu noviembre, digo, amiga. C. Sí. Pero ya somos hermanos. La comunidad somos brothers. Todo el mundo lo sabe. Amigo, esta casa es como la casa que construyen en el Minecraft, pero en lugar de tierra... De ladrillo todo roto. Tienen una pequeña zona de confort, por lo que en vez de estar en constantes cambios prefieren estar en un entorno familiar. Y una persona uh -huh. extrovertida son esas personas muy sociables. Clever, todo el mundo sabe que es una persona introvertida y extrovertida. ¿No podrías hacer esto distinto? De hecho, Bien. estoy investigando un poco sobre las personas introvertidas y extrovertidas. Y lo que pude encontrar uh -huh. es que sus personalidades ocurren gracias a sucesos ocurridos en su vida diaria, sobre todo en. La... O sea. Básicamente, si eres introvertido es que tienes traumas, y si eres extrovertido es que no tienes traumas. Dale like para más consejos, Magma Boy. No, o sea, fuera de joda. Ah, me corrió que tiraba. Yo creo que si eres introvertido es porque antes te hacían bullying. Muy probablemente. Y si eres extrovertido, seguramente te faltó atención. Y necesitas atención en otras personas y trates de llamarla a base de ser extrovertido. Siento yo que es eso, pero cada quien es un mundo diferente, así que yo no tengo ni puta idea, no soy doctor. Infancia. Aunque esto tiene un contra, ya que no siempre es así. Ahora, déjame continuar con el video. Imaginemos que este caballo se llama Copito. Porque le tengo que imaginar. ¡Pito! Para eso. Copito es un caballo que pasó muchos problemas en su infancia. Por lo que se convirtió en un caballo introvertido. ¡No, ese emo! Seferino. ¡Soy yo! Seferino tuvo una infancia buena. Es una persona con muchas amistades y buena socialización. Ojo, esto puede suceder al contrario. Yo no aguanto más. Por ejemplo, más. no sé ni qué me pasó. Pero salí en una mezcla de ambos. Pero para confirmar en si soy sumiso, no haré un pequeño test. Era... El video era de introvertido extrovertido, no, no de sumiso. ¿Y qué? Que por cierto, los tests no hacen nada. Estas cosas no definen quiénes son. Muy bien, uh, acá me pueden ver hablando. <laughs> no puede ser, me volví VTuber. Esto básicamente es un test para ver si soy introvertido o extrovertido. ¿Cómo Ajá. te consideras en tu conocimiento en astrología? Una cosa, es la, una cosa es astrología y otra cosa es astronomía. Una de ellas dos está en la verga. Mm, vamos a poner que curioso. ¿Qué es esto? A ver, primero que todo, porque esto es un test de signos zodiacales o algo así. Vamos a poner mi fecha de cumpleaños: Capricornio hombre. El hombre Capricornio, con la tenacidad de una cámara montesa, escala los. ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Será este el test correcto? Cuando estoy en una reunión de trabajo, prefiero pasar desapercibido, me gusta participar y expresar mi opinión. Intervengo. Ok, veamos el resultado. <laughs> Literalmente soy un entre las dos, como dije en un principio. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que tener una u otra personalidad. ¿Qué? Soy antisex. No creo que de eso iba el video. <laughs> A ver, yo creo que lo de introvertido y extrovertido, yo, yo creo que hubiera sido bueno... ¡Ay, el dibujo furro! Yo creo que hubiera sido bueno que abordara tipo, ¿qué puedes hacer para pasar de uno a otro? Eso hubiera sido interesante, amigo. Si eres introvertido o extrovertido, el entre la manzana no. o el elefante. Obviamente la manzana, amigo. Qué hambre que tengo, me estoy cagando de hambre. <laughs> Pero, no, obviamente no hay ni uno bueno ni uno malo. A excepción de que seas... Ola, casi me tiene un chiste refunable, amigo. Hola, me... mierda. Que soy Charo. No, ni en pedo. Pero yo no creo que sea lo peor ser introvertido. De hecho, creo que ser introvertido es un superpoder. Porque como tienes tantas cosas para ti mismo, siempre estás pensando en ti. Así que como no dependes de las demás personas, puedes enfocarte en mejorarte a ti mismo. Y eso es algo que a mí me pasó. Porque yo no tenía a nadie. Y como no tenía a nadie, lo único que tenía para hacer... A trabajar en mí. Me acabo de sacar un discurso motivacional de entre medio de las nal Vamos a ver las rutinas. Hola, hola, gente que aún puede ver. Hoy hablaremos sobre rutinas. Todos las conocen, no tengo por qué explicarlas. Y como quiero que este video sea algo diferente que lo habitual. Hola, hola, gente que aún puede ver. ¡No! Es un palo. Hoy somos una marioneta. Y básicamente oh, en vos. este video les enseñaré cómo llevo mi estilo de vida siendo youtuber. Basi me levanto. ¿Qué dice acá? Me levanto, me baño, me voy a trabajar todo el día, me voy a casa a dormir, me levanto, me baño, me voy a trabajar todo el día, me voy a casa a dormir, me levanto, me baño. En mi caso es, me levanto. Y me voy a dormir. <laughs> ¿Qué tiraba? Ver, básicamente mi rutina. Normalmente no hago rutinas, pero hagamos de cuenta que en esta ocasión sí. Todo empieza okay. desde el día anterior. En el La manzana indica que sos introvertido con tres traumas en un avión mientras dormías con una bolsa de papas W en las manos. God amigo, qué ganas de unas papas amigo. Mm. El día anterior, en el cual básicamente planeo qué es lo que voy a hacer al día Decepcionarme, siguiente. Despecharme. Empezamos desde las 7 am Diría que salgo a caminar en las mañanas, pero no lo hago. Primero me baño. <laughs> Desayuno, a la mierda. tomo un té sí, o un como café huevo. para pasar el resto de la mañana trabajando. Básicamente escribiendo guiones, viendo ideas o dibujando los videos que habitualmente pueden ver. Intento ser lo más organizado posible. Mi rutina diaria suele ser bastante productiva. Me levanto y chambeo. Me limito a chambear, pero a veces me tomo mis descansos para hacer mis cosas productivas. Ah, listo, ahora seguir en lo que estaba. Eh. Creo que ya lo estaba aplaudiendo después de ver el dibujo que hizo. Sí, yo creo que yo creo que eso, amigo. Eh, pero no se salten el día de pierna, amigo. No se salten el día de pierna. Ah. Que por cierto, dejen de <laughs> presentarles mi espacio de trabajo. Me endeudé para conseguirlo. Que por cierto, pronto empezaré a hacer streams en la morada. Así que les dejo el link en la descripción. No, amigo, me coló como tres de spam acá, amigo. Te lo juro. Te, el video anterior fue un gameplay y este fue un spam. <laughs> Jesús. Bien ahí, amigo. Vayan a verlos. Tapio la descripción. Aproximadamente a las 12 del mediodía almuerzo y descanso un poco del trabajo. Veo algún video de YouTube o las reacciones que me hacen los streamers. A las 3 pm vuelvo a mi cueva. Yo... No, ¿Qué supe ¿Qué es esto? hicieron furros! Qué goda, amigo. Esto le va a gustar apoyo pollo frito. Luego empiezo a pensar en ideas para próximos videos. Edito y normalmente sigo dibujando hasta que llegan las 6 de la tarde. Me Bien. baño de nuevo y tomo alguna merienda. Y a las 7 de la... ¿Te bañas dos veces en el día? ¿Qué pido? Anoche empiezo a mirar... <laughs> el planeta después de que Cleaver se baña dos veces. <laughs> Prendeme fuego, editor. Poneme una explosión. <laughs> el planeta de después de que un millonario use el jet privado cinco veces al día. Esa generación de ahora no sabe lo que es la responsabilidad ecológica. La pared. 10:11 de la noche, hora de dormir. Básicamente, el día lo mismo. Me levanto, desayuno y me baño. Trabajo todo el día y de vez en cuando juego algo. No es la vida que muchos desean, pero a decir verdad es una zona de confort que tengo y es muy cómodo para mí. Aunque ya que vimos nuestra rutina, quiero presentarles algunas de otros creadores. Realmente, mi rutina no consiste en mucho, simplemente. ¿Qué es esta cosa? <risa> <risa> no. Levantarme como a la una de la tarde a jugar Minecraft todo el día y por las noches salir a patrullar las calles. No, no creo que patrullas las que como Batman. Yo creo que esto se le dice. Brr, brr. ¿Sabes qué? Ni siquiera lo voy a decir. Hey, soy Casper. Pues bueno, básicamente tengo que chambear todo el día. Magma deja de explotarme y en la Otro editor, amigo, Otro editor. Te juro que este año lo voy a terminar como con cinco editores a la mierda. Casper, más te vale que tengas el video para el viernes, hermano esta noche me pongo a ver X videos. La gente no me puede estar con pijama todo el día, pero ya. Fideo. Eh, hey, chicos, para quien no lo sepa, ese chico de ahí, Fideo, es el que edita estos videos de reacciones. Quiere decir algo Fideo. pon lo bueno, que tú quieras, hermano. Ya lo dijiste. <laughs> Apenas me despierto, lo primero que hago antes de desayunar o incluso ducharme, es quitarme mi pijama y ponerme ropa, sea jeans, shorts, yeah. o no sé por qué me incomoda. Y después en la noche, ya me incomoda andar con ropa, por lo que me cambio otra vez incluso unas 3 o 4 horas antes de irme a dormir. y así sigue un ciclo infinito del cual no o sea, solamente se cambia de ropa. ¡Qué god! Puedo escapar en el que me siento preso de esta realidad que me hace cuestionar la cordura misma cada vez que intento escapar de estas piras. Las palabras se convierten en un laberinto lingüístico, del cual... Mi rutina se basa en <laughs> hacer animaciones de Minecraft y asustar god. a mis vecinos con mis gritos cuando grabo. ¡Ah! Yo me la paso jugando a Minecraft <laughs> haciendo retos extremos y también editando videos. Ey. ¿Pero qué es este fanardo, amigo? ¿Qué es este fan...? Ah. ¿What? Hola, muy buenas tardes. Clever me dijo que les dijera algo de mi rutina, pero. ¡Me vale pitos la rutina! ¡Yo soy malvado! ¡Yo soy el rey del mundo! ¿Qué personalidad se puso fallo en este video, amigo? Una parte de mi rutina es hacerme un tecito con hielo para sobrevivir la tarde. Me ha ayudado no, mucho. Qué Oye, ¿Sabes cómo se fabrican los palmitos? ¿Qué? Claro que no. Voy a buscar. No, vas a buscar nada. ¿Qué, 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 ¿Qué pedo de esquizofrenia? Amigo, Nancy, amigo, me encanta, me encanta el humor de Nancy. Boludo, banco mucho Nancy. Tiene las opiniones más rancias que he escuchado en mi vida. Y concuerdo totalmente. ¿Qué go? Hey, bueno, bueno, ¿tonto? quietas. Quietas. Y amigo, ¿qué, Pero viste esta locura? Se puso a pelear ella contra ella misma mientras ella misma se estaba deteniendo. Pff. No, amigo, es que es una locura Nancy, te lo juro. Quietas, quietas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video, ya que a nadie le importa una rutina de alguien extraño. Nos vemos la Bien. próxima semana con un video más de lo habitual. Y sin nada más que decir, adiós. God. Amigo, creo, a mí me había pedido creo que hiciera esto y creo que ese día tuve que salir y se me hizo tarde. <laughs> Qué god amigo, muy buenos videos amigo, pásense, está muy copado, 100% recomendado. El lanciverso, literal, amigo La esquizofrenia debería llamarse Ok, vamos a ver ahora un mundo sin Temporada 5, amigo Temporada 5, la concha ¿Cuántas temporadas tiene esta serie? Ni putísima idea Pero ya vamos en la 5, le vamos comiendo los, La espalda a esta cosa mm. Se me cayó todo el agua, boludo Todo mal, ok, vamos a Este vaso sabe a cloro Vamos a grabar el video un mundo sin temporada 5, de acuerdo. Hagamos otro clon, amigo. Hagamos otro clon, de acuerdo. Hola, yo soy el clon de Magicana SMR. Muchas gracias por venir al video. Recuerda darle like y suscribirte si no lo has hecho aún. Arbery. Si es George, vas a quedar muy guapo. Espera, espera, te juro que puedo hacer como gorto porque okay, ahí explota de nuevo. <laughs> ¿Qué intros son más raras las de mi canal, boludo? ¡Clon más a la basura! Te prometo que voy a dejar de clonarme y voy a tener que grabar todos los videos yo. ¿Cómo andan, brothers? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar reaccionando a un mundo sin temporada 5. ¿Te imaginas cómo sería un mundo sin magma? Deberíamos hacer un video de eso, amigo. Todo esto, toda esta esquizofrenia pasa en directo, justo en Twitch. Así que si quieres pasarte, ven y convive con nosotros en directo. Así te puedo responder en tiempo real. Y no dejarte solamente un corazoncito. Eso sí, los quiero mucho. Ok, editor, cuando digo twitch.tv y hago así, ponerle aquí twitch.tv lo como así. Y bájale un poquito la opacidad al fondo. Listo, vamos allá. Un mundo. Ay, perdón, no tiene sonido. Un mundo sin plátanos. Casi. Capitán, usted se ocupará de esta zona. Teniente, usted de esta. Y los demás cubrirán todo este sector. Ahora a pintar. Bro que <laughs> pase de la racha, ¿eh? Qué pelotudez, amigo. En caso de incendio, salte por la ventana más cercana. ¿Qué? ¿Y por qué está una extintura acá atrás? ¿Para qué? A ver, señale dónde queda Italia. Mm. Para allá. Ah, cerca. Pero no. Ah. ¿Ah? Uh, um. ¿Ah? ah ah, porque nadie sabe a dónde ir. Qué pelotudez, amigo. Científicos anuncian que un meteorito caerá en algún lugar de la Tierra. Y en otras noticias, luego de su gira internacional, el presidente de Suiza no supo cómo volver a su país y ahora es presidente de Jamaica. ¡No! ¡Lo colonizaron, amigo! Eu, yo tenía un amigo que empezó a salir con una chica, y este amigo era de estos típicos chicos de. No, hermano, yo soy de barrio, tío. A mí nadie me puede tomar. Empezó a salir con una chica. Este. De estas que eran como, ay, ay, fancy, fancy. Y colonizó a mi amigo. Literalmente lo colonizó, amigo. La, próxima, la última vez que lo vi, estaba así de. Buenas tardes, mi estimado camarada. Sí, su hecho. Esos tiempos de rebeldía. Recuerdo cuando aún era un niño. Boludo, tienes 19 años. ¿Qué? ¿Cómo me cuando eras un niño pelotudo? ¡No! En mi espalda está tatuado el lugar exacto En el que se encuentra el tesoro La X marca donde de Bro, Ya okay. jodió una palmera Random, boludo, se fue a la pica Amor, ¿sabes cómo llegar? <laughs> eh, no, pero Traje mi GPS ¿Eh? ¿Qué es el GPS? Sí, GPS, mi gran padre sabe lo todo Bro. <laughs> Antes todo eso era campo Papá <laughs> Ese pinche viejo ¿Cómo se llega al estadio? Dobla ahí Donde vivían los Martínez En esta esquina Me robaron En el 78 No, amigo Soy Felipe Macías Soy de los que creen Que lo bueno Debe continuar Y que para los problemas siempre... Lo bueno debe continuar Sí, papá Como el video Que estábamos viendo Ahora andate a la mierda Porque no pienso pagar el premio Ni en pedo Y no voy a ver tus videos Porque no sé nada de política Prefiero seguir pelotudo a Andarme consumiendo Esta propaganda Que no sé de qué es ¿Sí? Un mundo sin sonido. No, cómo fallo. No, amigo, aquí raro. Ni siquiera ti. No, amigo. Dime, Bárbara, ¿sigues pensando en él? No, no le creo nada. Bárbara te está mintiendo. No te creo, Bárbara. Nuestra relación ha entrado en un bucle que parece no terminar más. No logro comprenderlo. Te amo, John. No es cierto, John. No le creas, John. Te está... Bárbara lo sigue recordando. Quiero que me lo comuniques más fuerte. Te amo. No, amigo, me lo estoy pasando rarísimo. Hasta mañana, amor. No. Chao, Cuchi. Que descanses. Corta vos No, corta vos No, corta vos, amor. No, vos. No, vos. los ustedes dos. Basta a dormir. Amigo, me lo estoy pasando rarísimo sin sonido, eh. No, qué horrible, amigo. Para, no me digas que va a tener que censurar esto de nuevo. Traigo mi censura antibaneos preparada. Eh, cuidado. Ah, es un anillo. Ay, qué pendejada. <risa> 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 qué boludez. No, amigo, me la pasé Uy, rarísimo no, en este video. Sí. Qué buen video, eh, qué buen video. Sin ruedas. Sin ruedas. Ah, por fin, después de tanto tiempo, podremos... Comer. Jugar cómodos a las cartas. Sí, Vamos. era la mesa. Ah, puta madre. Algo? Ah, sin ruedas. Pasajeros, el tren está pronto a partir. Hola, verga, ¿por qué un tren casco? No mames, boludo. Oh, oh. <laughs> Llegó tarde. El 15 disparamos otro. No, amigo, en un elefante. En una cabra. No, amigo, a la verga, pollo frito. Mamadísimo. <laughs> no, qué lindo, amigo. No, Amigo, la cosa más tierna que he visto en mi vida. Noticia de último momento. Ah, Habla el presidente. ¿Qué fue el sonido? La negociación ha sido un éxito y estoy feliz de anunciar que todo marcha sobre liebres. Bro. Y además de un sistema eléctrico envidiable, este bebé tiene 15 caballos de fuerza. Bro. Le comenté que está en rebaja. ¡Ah! ¡Se hizo mierda! Literalmente. Sin... Oh, qué lindo amigo. Entonces que hay cabernícolas. No, osos. <laughs> que pedo. Los depredadores. Amigo, los depredadores ni en pedo acabarían con tanta... con tanta raza. No, ni en pedo. La historia ha sido muy monótona. Pero quiero anunciarles que llegó la evolución. Un mono con corte de pelo George, ¿Para cuándo te haces el corte jamaiquino, amigo? Llevas toda la vida con el mismo corte de pelo Ey, no, te veo como, como que te, te lo rebajaron un poco, ¿no? Sí, amigo, te veo como más fachero, ¿no? Como que te cortaron un poquito el pelo Bien ahí, George, bien ahí No, la gata lisa Dije que no teníamos que venir a este arenero. Por lo menos no son tan crueles como las vacas. ¿Están listas, hermanas? Ahora. Muere, capa de ozono, muere. <laughs> ¡Qué mierda! ¡No! La familia de George. ¡Qué good, amigo! Mamífero ave, decídete. Ah, todo el mundo cambió. Rarito. Ojalá que se extingas. No, qué gracioso, amigo. Vamos a hacer lío a este descampado. Ahí nadie nos saca fotos. puede <laughs> ser? Está aprendiendo. ¿Sabes a qué me recuerda esto, amigo? A cuando el profesor pregunta Pregunte, niños, no hay respuestas ¿Qué? No hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Ah, ok, profe, yo tengo una duda. Es que no prestas atención Todo el día en el teléfono, mañana me traes a tus papás, te vas con un citatorio y no te quiero ver en una semana. A ver si regresando te pones a valorar la educación que te doy, ¿eh? Ahora sigamos viendo la película porque me da flojera dar clase. Así, amigo, así. Pobre monito. Un mundo sin espejos. No, todos feos. Restaurante. Uy, amigo, qué hambre que tengo, boludo. ¿Pero qué otro no te puede peinar a la mierda? Ah, qué lindos. Baños. A ver, 3 milímetros a la izquierda gira 21 grados a la derecha. no mames qué puto horror amigo Eu, sabes qué me gustaría a mí hacer alguna vez me gustaría hacer un directo donde alguien me maquille no sé quién amigo pero que alguien me maquille tipo la próxima vez que vea fallo capaz le digo fallo maquíllame <laughs> no te imaginas no pero tengo muchas ganas de hacer eso amigo qué miedo ¿La derecha ah oh, no te pasaste Marga. Uf, igual mi cita no venía tan bien <laughs> enanito enanito quién es la más bella del reino pero cómo <laughs> Un helano. pero como. Pero tipo, si existe la tele, esto cuenta como un espejo, ¿no? Porque pueden verse a través de él después de un hecho? tiempo. El suelo, bruja. Ay. Uy, 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 uy. No, se rompió uy, 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 años de mala uy, suerte. Uy, 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 <laughs> se rompió el duende. Bien, señor. Después de cinco horas y media, puede verse. Wow. A ver ahí, vamos de nuevo. Bro, me corto la pija. ¿Cuál te queda más fachero? La peor decisión que tomamos en la historia de la existencia. La concha de mi madre. Dolor. Se lo merecía. Se lo merecía que tiraba. Ajá, esto pondrá fin al mayor miedo de la humanidad. ¿Eh? Eh, ¿El mayor, el mayor miedo de la humanidad? ¿El mayor miedo? ¿Cuál es el mayor, el mayor miedo de la humanidad? La muerte, no. Enfermedades, no. Perdón, ser querido, no. La soledad, no. El mayor miedo de la humanidad son los, los, los books de Minecraft. Ojalá que los arreglen, amigo. Los books de Minecraft. Amigo, me da mucho miedo que un día pierda un mundo hardcore por un bug Me da muchísimo miedo Me da mucho miedo Jejeje, <laughs> era re tonto y sutil artefacto Está diseñado para detectar y eliminar restos de comida en los dientes Wow. Elemento sí. rincón detectado Precisivo lateral izquierdo Procediendo a eliminar No me es lo va a dejar chinguelo, amigo ¡Oh! ¡Au! <laughs> 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 ¡Qué horrible, amigo! Un mundo sin... No, 5 no, amigo. Eh, sí, perfecto. <laughs> hey, eso es un 3. ¿Eh? Eh, para mí es un 9. Es un 2. Eh. Oh, ¿sí? A la mierda. <risa> <risa> Se salvó <armó> el quilombo. <laughs> la triangle 360. Chicas están facheras, eh. Por vos. Ja, ya me aburrió este tubo rubí. Uh, oh, Ruby. A ver este misterioso regalo del abuelo. Super, sí, un capitán murciélago. Ah. <laughs> eh, sí. Maldición, ¿cómo lo hace? Qué estúpido. Y aquí podemos ver la obra de Picasso, el mayor exponente del esferismo. Esferismo, no, qué locura. Mm. Oh. Rápido, no tenemos tiempo. ¿Qué ¿Ah? es una bóveda redonda? Así es, muchachos A veces hay que pensar fuera de la bolsa Amigo, no sé quién hizo esa voz Pero banco muchísimo Así es, muchachos Así es, muchachos Muchachos, escúchenme La próxima vez que tengan un plan Cuéntenmelo a mí Yo soy el chico más listo <laughs> Así es, muchachos <laughs> No sé quién hizo esa voz, amigo Pero me encanta La voy a empezar a usar a partir de ahora Así es, muchachos Continuamos con la reacción, muchachos Vamos a verlo, muchachos Oh, sí, muchachos ¿Eh? ¿Qué? La policía acelera. Oh, maldito. Ah. ¿Qué hago, ¿Qué muchachos? ¡No! Ya se acabó tan rápido. Espero que les haya gustado, muchachos. Recuerden ver los videos de Un Mundo Sin, muchachos. Son muy buenos, muchachos. Tengo depresión, muchachos. <laughs> Chao, YouTube. Ypi, adiós, adiós, YouTube. Adiós, YouTube. Hay otro de temporada de YouTube. Dios, ay, ah, sí, un mundo sin temporada. Sí, los subieron hace un mes. Ok, luego lo vemos. Luego lo vemos, luego lo vemos. Ay, amigo. Ah. Ay, amigo. Ah. Bueno, yo creo que vamos a dejar el directo hasta acá, hermanos. ¡Brothers! ¡Ay, mi espalda, boludo! Acá muchas gracias por ese mensajito! Ya le dio sueño. Sí, amigo. Todas estas noches no he estado durmiendo nada de bien. Nada, nada bien, amigo. Nada bien. Fanarts. ¡Ay, amigo! Vimos Fanarts hace rato. ¡No, amigo! ¡Ya sé! Mañana Fallo saca el video del lag, amigo. ¿Qué les parece si vamos Fanarts el 9? Y vemos todos los fanars que hicieron el 8. Para que veamos fanarts del lague también, de lo que saque fallo, amigo. ¿Les parece? Mau, estoy viejo. Sí, amigo, no, me estoy muriendo. Tengo. Amigo, yo me acuerdo cuando era más chico que mi papá me decía: No dormí bien, me, duerme, me despierto cada, cada vez en la madrugada. No puedo descansar, me siento cansado todo el día. Me siento así, amigo. No sé, no sé qué hizo mi papá para arreglarlo, no sé si lo arregló, pero amigo, yo te juro que. Tengo que ir al doctor porque si no me voy a morir en <laughs> una mierda así, amigo. Eh, hagámosle raid a. A. Uh, ¿A quién hacemos raid? ¿A Amy? ¿A Ryumi? ¿A Parra? ¿A Tiro Loco? ¿A quién les gustaría que hiciéramos raid? A Amy. A Amy, ok. Ya bien, descansa y duerme. Gracias, perdón. Ah, chingada, pues ¿Cómo está escrito su nombre, amigo? ¿Y mi ¡No me es que ya pagó. Bueno, entonces duerme bien, Magmita. Ya Chau, pagó. Abracito. Muchas gracias. No, soy un boludo, amigo. Ya pagó, soy un estúpido. Magma, ¿me haces un servidor de Minecraft Verrock? Claro que sí, pa, ahorita mismo lo termino. Lo programo en 5 segundos y ya te lo mando. A ver, aquí le podemos hacer Raid. Aparra. Ah, chat, si buscan, si buscan este código en esta página, se darán cuenta quiénes busquen. Jugando yo por curoro. ejemplo, ahí no sé ya, qué es curoro, O sea, yo play. soy un villager yo no soy, básicamente. Busquen en esta página y... Misa, no, amigo, Misa ni lo va a notar. El, amigo, le hacemos reír a Misa cuando tengamos... 5.000 viewers, amigo. Que va a ser a finales de este año, acuérdense de esto. Sáquenle clip moderadores y guárdenselo. Te los prometo. <laughs> que tiraba. Luego me lo mandaban mis moderadores y me cortaban la pieza diciendo No, más, son mi tío soy mierda. Te vamos a romper los huevos. <laughs> bueno. Vamos a hacer una raid. Patapín, patapum, patapao. Ok. Pues bueno, brothers, como siempre, yo soy su hermano mayor. Pero tuve confianza. El Sleepy Boy. Como siempre, recuerden tomar agüita. Y nos vemos en un próximo directo. Descansen bien. Yo me voy a ir a cenar. Y luego me voy a pegar una siesta, amigo, porque me ando durmiendo. Mañana me toca día de pierna y qué flojera. Recuerden ir al gimnasio. Última demostración de mi cuerpo de mierda. Porque este año lo voy a poner como si fuera un puto tanque de guerra. Especialmente los brazos. ¿Cómo se nota cuál es el brazo dominante? Eh? Brazo normal. El de la paz, ya. Yeah. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo directo. Pásenla muy bien. Muchas gracias por ver de acá a los moderadores, a los suscriptores, donadores y a todos ustedes, brothers. Nos vemos en un próximo stream. Cuídense mucho y les dedico un hoy, hoy, Heiro. Bye, bye. Soy gay. Apagar la cámara, Magma, por favor. Tienes un solo trabajo, amigo. y No le puedes dar clic. Si es que soy un boludo, amigo. Soy un pelotudo, Magma. Por favor, la próxima vez te vamos a secuestrar y te vamos a cortar las piernas. Pásala muy bien, comparra. Es que yo soy muy humilde. Síganme en todas mis redes y recuerden ver el último video. Nos vemos en un próximo directo, ¿de acuerdo? Chau, chau. que tengan una bonita tarde de noche. Soy gay. ¡Ah! ¿eh? <laughs> ¡Qué tiraba?